Hola amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos este lunes 25 de abril del año 2016 a una emisión más de su espacio de información Taxco al Día, el verdadero horario de la información. Les saluda Víctor Hugo López García, esperando que esté pasando una agradable tarde en compañía de sus seres queridos, o si está laborando, agradecerle la preferencia que tiene para con nosotros en dejarnos ingresar a todos sus hogares, a sus dispositivos móviles, a donde llegamos a través de nuestra página de Facebook, a través de Taxco TV Noticias y también a través de www.livestream.com/Taxco Televisión. De igual manera, en el puerto de Acapulco agradecemos la confianza para con nosotros, ya que llegamos a través de Canal 11 de la señal de USA Telecom, en donde podemos seguir estar en contacto con todos nuestros amigos del puerto de Acapulco. A través de las redes sociales llegamos prácticamente a todo el mundo, principalmente a la región de Estados Unidos, a donde saludamos a nuestros amigos de Chicago, Los Ángeles y demás estados norteamericanos que amablemente nos siguen y nos están tuiteando, nos están por ahí mandando mensajes a través de el Facebook para enviarnos no solamente saludos, sino también noticias de gran interés. Hoy lunes 25 de abril, la empresa Taxco TV, nuestra casa de información, nosotros como medio de comunicación y pertenecientes también al área de informar a la ciudadanía, lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero, de nuestro amigo, el licenciado Francisco Pacheco Beltrán, periodista de la ciudad de nuestro municipio, quien el día de hoy tristemente perdió la vida. Una condolencia, un abrazo fuerte para sus hijas, para sus hijos, para mi amigo Ali Pacheco. Pronta resignación a la familia del periodista Francisco Pacheco Beltrán. Descanse en paz y pronta mucha resignación a su familia. Antes de entrar en materia de información, vamos a leer lo que sucedió un día como hoy, pero de hace ya algunos años. En 1996, los 34 países de la OEA declaran la guerra total al terrorismo y aprueban un plan de acción para erradicarlo del hemisferio. En 1990 se pone en órbita el telescopio espacial estadounidense Hubble. En 1953, Francis Crick y James Watson anuncian el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN. En 1945 es la liberación de Italia. Los partisanos toman el control de Milán. El mismo día, las tropas soviéticas y americanas se encuentran sobre el río Elba luego de haber rodeado Berlín. En 1898, Estados Unidos declara la guerra a España tras el hundimiento del USS Maine en la bahía de La Habana, esto en Cuba. En 1859, inicio de la construcción del canal de Suez. En 1719 se publica la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. En 1707, el ejército Borbón derrota a un ejército aliado austriaco en la batalla de Almansa durante la Guerra de Sucesión Española. En 1530, se lee la Confesión de Habsburgo ante la Dieta de Worms, escrita por Felipe, es el primer sumario de la fe luterana. En 1507, aparece por primera vez la palabra América en un libro que habla del Nuevo Mundo, y en el 693 es el 16º Concilio de Toledo. Bien, esto es lo que sucedió un día como hoy, pero ya de hace algunos años. La situación en nuestro estado de Guerrero y principalmente en el puerto de Acapulco, como se dio a conocer ayer por la noche a través de las distintas redes sociales en donde estuvieron transmitiendo en vivo los hechos violentos ocurridos ayer en la costera Miguel Alemán, una psicosis que prácticamente paralizó toda la costera Miguel Alemán, personas que se encontraban cenando, personas que se encontraban en las diferentes plazas comerciales, en los centros comerciales, turistas, paseantes que se encontraban en los hoteles o caminando, disfrutando de la tarde, de la noche. Allá en el puerto de Acapulco, desafortunadamente, un ataque armado a un hotel en donde se hospedan o donde están hospedados los policías federales. Balaceras tras ataque al hotel donde se hospedan fuerzas federales. Por más de una hora, balaceras y persecuciones en la costera Miguel Alemán tras este ataque al edificio en donde habitan los federales.
La noche de ayer, las calles del puerto se convirtieron en un escenario de persecución y balaceras por más de una hora, y prácticamente a lo largo de toda la avenida costera, con diversas réplicas en otras zonas de la ciudad. El hecho, que tuvo su origen en el ataque a dos instalaciones de la Policía Federal, dejó como saldo un hombre muerto. La movilización policiaca, que incluyó al menos de 50 patrullas de las policías federal, estatal, gendarmería y ejército, provocó pánico en la población y comercios y restaurantes entre la Glorieta La Diana y la calle Wilfrido Massieu. Cerraron sus puertas quedando adentro sus clientes. De acuerdo con el informe de la Policía Federal, minutos antes de las 10 de la noche, al Hotel Alba Suites, ubicado en la calle Gran Vía Tropical, en el fraccionamiento Las Playas, donde se hospedan policías federales, llegaron hombres armados a bordo de dos vehículos, según versiones policíacas. Los hombres armados comenzaron a disparar a los policías federales, quienes repelieron el ataque y obligaron a huir a los agresores en varios vehículos. En el lugar quedó uno de los atacantes muertos, se informó. Lo anterior generó una persecución entre los agentes federales apoyados por el ejército contra los hombres armados en la avenida costera hacia la base, una persecución de más de 7 kilómetros. Y ante esto, la reacción del fiscal general de nuestro estado, Javier Olea, quien mencionó es una reacción del crimen organizado por las detenciones que se hicieron semanas atrás. En una reacción del crimen organizado en contra de las detenciones que hemos venido haciendo, cualquiera de esas comparaciones, fundamentalmente la que se hizo ayer, la del famosísimo burro, que es líder del SIDA, hay una reacción. Muchas veces no se ve el trabajo de nosotros ni de otras corporaciones, porque lamentablemente en Acapulco, como lo he reiterado, hay muchas bandas. Informó que los agresores se trasladaban en cuatro vehículos, tres de ellos asegurados, y que iban cuatro hombres en cada uno. El fiscal negó que hubiera un ataque directo a las oficinas de la Policía Federal en Costera 125, ni que los hombres armados se metieran a las instalaciones. En la situación de psicosis de pánico que se vivió el día de ayer por la noche en la costera Miguel Alemán, como vuelvo a mencionar, turistas, residentes del puerto de Acapulco, y en donde se mencionaba que la zona turística, la zona de pasear del puerto de Acapulco, pues no había estos hechos de violencia, hoy nos damos cuenta que realmente no es así. Este ataque a las fuerzas federales se supone es en represalia por las detenciones que se han hecho semanas atrás por parte de la Fiscalía General del Estado, por parte de la Policía Federal, por parte del Ejército Mexicano, en donde supuestamente detiene a cabecillas de los grupos delictivos que operan en el puerto de Acapulco, que se dedican al narcomenudeo. Y aunado a esto, el día de ayer empezó a circular también una redacción ahí en las redes sociales, un oficio, en donde se iban a suspender las clases. Sin embargo, el día de hoy el gobernador de nuestro estado de Guerrero menciona que no, que en Acapulco volvió a la tranquilidad, que son cosas que suceden en el puerto de Acapulco que tiene que ver relacionado con lo que se está haciendo en materia de seguridad allá en el puerto. Recordar que el día de hoy están inaugurando el tianguis turístico allá en la Expo Guadalajara, allá en la Perla de Occidente, en la Perla Tapatía, en donde está el gobernador de nuestro estado asistiendo a este importante recinto ferial, en donde tiene la oportunidad y tenemos la oportunidad de promocionar nuestros destinos turísticos como lo es Taxco, como lo es Zihuatanejo, como lo es el propio Acapulco, que de por sí se vende solo. Ahora con esta oportunidad de ir de nueva cuenta al tianguis turístico y con la firme convicción de regresar el tianguis a donde fue su lugar de origen, el puerto de Acapulco, que sin duda alguna beneficiará no solamente a los porteños, sino a todo el estado de Guerrero por la promoción turística. Aquí en nuestro Taxco contamos con infinidad de destinos, con infinidad de cosas que hacer para divertirse. Esta es la situación que se vive en el puerto de Acapulco, se está resolviendo. Acapulco, Guerrero, Taxco sigue de pie, visítenos, de verdad, no se van a arrepentir. Con esto vamos a un breve corte comercial, no le cambie, al regresar tendremos información acerca de lo que se aconteció en nuestro municipio. Por
Posada de la Misión. Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. Todo lo que buscas lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a dos cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María. Un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con dos plantas, una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños. Acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María. El lugar diseñado para vivir en familia. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en dos años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más. Ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. En Acapulco, la diversión no tiene límites. En el parque acuático Agua Salvaje, disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en dos años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada al reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso. La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas, se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones. No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable.
¿Aún sirve? Ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. ¿Aún sirve? Bien, gracias amigos por continuar con nosotros después de este breve corte comercial de parte de nuestros patrocinadores. Y como se lo adelanté antes de ir a este corte comercial, vamos a hablar de materia de información de lo que ha acontecido en nuestro municipio. Temor en Taxco. Decenas de efectivos de las policías federal, estatal y municipal y del ejército desplegaron un aparatoso operativo, esto el día viernes por la mañana aquí en nuestro municipio. Incluso fue desalojado el ayuntamiento, fue desalojado presidencia por este temor sin ningún fundamento. Acompáñenos a ver de qué se trata esta nota. Los agentes federales detenían uno a uno los vehículos que circulaban en ambas direcciones y que en muchos de los casos bajaban a los choferes para revisar cajuelas, interiores y para interrogarlos. Lo mismo ocurrió en las urban del transporte local de varias comunidades y autobuses. Desde la noche del jueves y todo el día viernes continuaron los retenes ante la molestia de vecinos, pasajeros y automovilistas debido a las largas filas que se formaban en las calles y los tediosos interrogatorios que vivieron. Asimismo, los vecinos observaron el sobrevuelo de un helicóptero con las luces apagadas la noche del jueves, el cual realizó varios recorridos. Según fuentes oficiales, Gobernación Municipal avisó a los uniformados de la llegada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, lo que fue el motivo de los retenes. Sin embargo, nunca llegó la visita anunciada y en la población hubo la percepción de que el aparatoso despliegue policial y militar fue una irresponsabilidad de las autoridades. El alcalde Omar Jalil se trasladó junto con otros funcionarios a la sede alterna del ayuntamiento en la Casa Llana para constatar si los trabajadores se encontraban laborando, pues se dio a conocer que los sindicalizados no se habían presentado a trabajar como consecuencia de la falsa alarma. El aparatoso operativo provocó que se alterara el orden en la ciudad y que muchos pobladores se quejaran de ello. La situación que se vivió el día viernes en la ciudad de Taxco del Alarcón, en donde la psicosis se hizo presente con el sobrevuelo de este helicóptero por parte de las Fuerzas Armadas de nuestra República Mexicana para cuidar la integridad física de aquí de los taxqueños. Sin embargo, lo comentábamos fuera del aire con el señor, nuestro amigo Pepe José Luis Cuevas, en donde este fenómeno llamado Ayotzinapa realmente causa psicosis a los lugares en donde se rumora van a estar presentes. ¿Por qué? Por la forma tan radical de exigir justicia por parte de sus compañeros que están desaparecidos desde hace ya más de un año. Sin embargo, no es la manera de hacer las cosas, tampoco decimos que no exijan justicia, están en todo su derecho. Sin embargo, eso es lo que provocan en algunos municipios en donde se rumora que van a llegar. Este operativo que estuvo a cargo tanto de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de los militares, misma Policía Municipal de aquí de nuestro municipio, Tránsito, en donde estuvieron realizando estas revisiones tanto a camiones que entraban a la ciudad de Taxco como camiones que abandonaban a servicios tanto de rutas foráneas como de rutas internas, a automóviles particulares que se veían sospechosos revisando cajuelas y revisando demás asientos, todo esto con el fin de que no llegaran estos jóvenes a hacer destrozos. Sin embargo, hubo una confusión, hubo por ahí camiones de exactamente estudiantes de otro tipo de escuelas de Ciencias de la Tierra y un camión que venía proveniente de la localidad de Taxco el Viejo provocaron esta psicosis. Sí, camiones llenos de estudiantes que iban, tenemos entendido, a una práctica propia de su escuela, propia de sus materias, y que no faltó quien en Taxco anunciara a través de Facebook, anunciara a través de las redes sociales que se acercaban estos jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, y eso es lo que generó incertidumbre, psicosis en el municipio de Taxco, en donde lo único que se hablaba era de la llegada de los jóvenes de Ayotzinapa. Algunos decían ya están aquí, otros ya vienen entrando, en fin,
muchos puntos de vista encontrados. Sin embargo, la realidad es de que no pasó absolutamente nada y fue solamente un rumor. Siguiendo con información de nuestro municipio, el gobierno de Taxco promueve la afiliación al Seguro Popular a través de la Secretaría de Servicios Médicos Municipales a cargo de nuestro amigo el doctor Tito Moronati. El secretario de Salud en Taxco, Tito Moronati Ocampo, informó que desde hace un mes se inició una coordinación entre el Ayuntamiento, los Servicios Estatales de Salud y el Seguro Popular para dar seguimiento a los programas de acceso a la salud, donde estuvo presente el alcalde Omar Flores Majul, quien promueve de manera intensa la afiliación que se encuentra con un considerable rezago en el municipio, señaló Moronati Ocampo. La finalidad de reactivar estas afiliaciones forma parte de las acciones que el gobierno de Taxco lleva a cabo en el combate a la pobreza, ya que de acuerdo a los ingresos de la afiliación de la gente a este apoyo, el gobierno federal aporta mayor presupuesto en materia de salud en cada municipio, que repercute en la falta de médicos y medicamentos, por lo que es importante que los taxqueños se incorporen a este servicio que beneficia a toda la familia para tener servicios médicos de calidad. Bien, esta es la invitación por parte de los servicios médicos municipales de salud, en donde hacen esta cordial invitación a afiliarse al Seguro Popular si es que no está afiliado, o a actualizar este padrón. Sin duda alguna beneficia a todos los taxqueños con los que contamos con este servicio médico. No sabemos qué día lo vamos a ocupar, pero es mejor tener en orden este tipo de documentos y además tenerlos en la casa a la mano, a la disposición. Y como muchos estamos enterados, y los que hemos ocupado este servicio médico, se tiene que tener a la mano la póliza con copias de la credencial del lector, del titular, para poder acceder a estos servicios médicos. Acérquese al Hospital Adolfo Prieto, acérquese a los servicios médicos municipales, en donde le darán muchísima más información. Acérquese a los diferentes módulos también por parte del Seguro Popular para afiliarse o para renovar esta afiliación importante, sin duda alguna, para la salud de todos los mexicanos. Un proyecto muy ambicioso por parte del gobierno federal, en donde todos los mexicanos podamos tener acceso a los servicios de salud impartidos por los diferentes hospitales, tanto de especialidad alta como de especialidad mediana. Esas notas sí nos da muchísimo gusto darlas a conocer al público. Le vuelvo a repetir, no se lo pierdan, no pierda esta oportunidad de poder afiliarse al Seguro Popular. Y hoy, amigos, 25 de abril es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Esta fecha se crea para fomentar los derechos de los niños a nivel mundial, así como para crear conciencia sobre la colectividad, sobre las consecuencias del maltrato en infantes. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato, ya sea físico o psicológico. Abuso sexual, desatención, negligencia y explotación, tanto comercial como de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, al desarrollo o a la dignidad del niño o de la niña, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Pues bien, hoy es 25 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, en vísperas a lo que será el gran festejo del Día del Niño, en donde, como lo mencionamos muchísimas veces, no queremos discursos huecos, no queremos que solamente por ser Día del Niño, solamente por ser el Día Internacional de la Lucha en contra del Maltrato Infantil, salgamos a dar estos discursos. Hay que apoyar siempre, no solamente en estas fechas en donde se conmemora a la niñez mexicana, a la niñez mundial. Hay que tener y poner mucha atención, ya que son el presente y son el futuro de nuestra nación y de nuestro planeta. Con esto, amigos, vamos a una entrevista con el regidor Gerardo Salinas Jaimes, quien es el regidor de la fracción del Partido Verde Ecologista de México, aquí en nuestro municipio Taxco de Alarcón. Escuchemos qué nos dice nuestro amigo el licenciado Gerardo Salinas.
Muy buenas tardes, a todos los televidentes que nos ven a través del noticiero Taxco al Día. Agradecerles, por supuesto, el espacio que nos están brindando. Y efectivamente, pues, dar a conocer las actividades que nosotros hemos venido realizando y trabajando durante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que hemos tenido, ¿no? Algunas de ellas, como bien tú estás comentando y mencionando, el día de hoy se tuvo a bien llevar a cabo la firma del convenio entre el Honorable Ayuntamiento Municipal y la Asociación de Borda, ¿sí? Esto con la finalidad de comenzar los trabajos de recuperación de la microcuenca del río San Juan. Sin duda alguna, un evento trascendental que llevará a cabo y que estamos convencidos mucho beneficio a todas las comunidades que están a borde de la microcuenca, ¿sí? Por otro lado, también ha sido una semana de intensa actividad. Estuvimos en la Ciudad de México, nos reunimos con una importante asociación que sin duda alguna estará proponiéndonos una agenda de trabajo para comenzar a trabajar un plan de educación ambiental para el municipio de Taxco. Convencidos que finalmente el tema ambiental es parte de la agenda municipal, de gran importancia y relevancia para esta administración municipal y por supuesto en el cual también tenemos la honrosa encomienda de presidir. Por ello mismo es que estamos buscando las alternativas, los mecanismos para que se puedan generar soluciones a los problemas en materia ambiental que se generan en el municipio. ¿Ya? En las palabras del regidor, nuestro amigo licenciado Gerardo Salinas Jaimes, hablando sobre la comisión que preside, la Comisión de Medio Ambiente, además de esta firma de convenio entre el Ayuntamiento Municipal y esta asociación alemana llamada Borda. ¿Para qué? Para poder sanear la microcuenca del río San Juan. Además de estar pendientes no solamente del actuar del regidor Gerardo Salinas Jaime, sino también están pendientes de todo lo que tiene que ver en materia ambiental, que sin duda alguna beneficia a todos los taxqueños. Los hemos visto muy activos también a nuestros amigos de ecología, a cargo de nuestro amigo el licenciado Alan Gabriel García Pérez, en donde en días pasados desafortunadamente este incendio de un día que consumió parte de lo que es el pulmón, el principal pulmón de nuestro Taxco, estuvieron por ahí muy activos. Pues una felicitación a nuestro amigo licenciado Gerardo Salinas Jaimes, brindándonos esta entrevista a cargo de nuestro amigo, nuestro enviado Fernando Mejía Figueroa. Y con esto vamos a un breve corte comercial, no le cambio porque ya viene la sección de los deportes con nuestro amigo Salvador Chava Maldonado, el señor que todo lo sabe y trae unos invitados muy, muy especiales. No le cambie, regresamos con deportes. Posada de la Misión, Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. Todo lo que busques lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a dos cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María,
Un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con dos plantas, una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños. Acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María. El lugar diseñado para vivir en familia. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. En Acapulco, la diversión no tiene límites. En el parque acuático Agua Salvaje, disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada al reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso. La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas, se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones. No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable. Aún Sirve ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido, 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. Aún Sirve. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Y antes de enviar a la sección de noticias deportivas con nuestro amigo Salvador Chava Maldonado, queremos hacer un atento aviso, un llamado a toda la comunidad que nos ve, no solamente aquí en Taxco, sino que nos hace el favor de su preferencia en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, a través de la internet, difundir esta imagen del joven Cris Molina Mondragón. Desde el día viernes no se tiene contacto su familia con este joven, desde el día viernes está en calidad de desaparecido, está extraviado, solicitamos su apoyo de verdad para poder encontrarlo con bien, que regrese a su casa, que regrese con sus hijos. Cris, si nos estás escuchando, tu familia está preocupada, tus hijos están preocupados, regresa pronto a tu casa y si lo ven, por favor,
corran la voz, ya están por ahí las imágenes en el Facebook, las imágenes para compartir. Ayúdenos a compartir esta imagen, de verdad no nos quita ni un minuto de nuestro valioso tiempo, no nos quita nada de nuestro tiempo para poder ayudar a la familia Molina Mondragón. Este es el llamado de Taxco TV en el servicio social para nuestro amigo Cris Molina Mondragón. Y ahora sí, vamos a la sección de deportes directamente con nuestro amigo Salvador Chava Maldonado. Chava, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Me da mucho gusto saludarles y caray, bueno, pues con las ansias siempre de platicar con los amigos de la Liga Municipal de Fútbol en esta noche tarde, bueno, pues tengo el gusto de saludarles por orden en este lado. Bueno, pues el presidente de la Liga, pues aquí se encuentra con nosotros. Emiliano, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches, Chava. También tenemos a Emanuel Ocampo, secretario de la Liga. Emanuel, también tenemos en este lado al famoso Javo. Buenas noches, Javier. Chava. Y también de este lado, bueno, pues al famoso Rambo, el cual, bueno, pues nos honra con su presencia en este espacio, el cual, bueno, nos trae una noticia, yo creo que muy buena para los que nos gusta el fútbol, tomando en cuenta que se avecinan ya lo que son las finales. El día de mañana tendremos semifinales de segunda fuerza, perdón, ¿sí es mañana? Semifinales de segunda fuerza, y el próximo domingo se estará jugando una gran final de la primera fuerza, en donde hay una sorpresa, pues muy grande para los taxqueños. Adelante. Claro que sí, Chava, pues antemano muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio que siempre tienes para con nosotros la Liga Municipal de Fútbol. Y como bien dices, pues el próximo domingo tenemos fiesta futbolera en el campo deportivo de Los Jales, ya que desde las 10 de la mañana empieza ahora sí que las semifinales de tercera fuerza, a las 10 de la mañana, a las 12, y a las 2 tenemos nuestra primer final de la categoría de máster. Se enfrenta nada menos que el equipo Ajax contra el equipo Casagrande. Y a las 4, mi estimado Chava, pues el plato fuerte de la categoría de primera fuerza, el equipo Milán se enfrenta al Deportivo Jales. Pues déjame decirte que para esta final, pues una gran sorpresa, gracias a la directiva, al presidente Emiliano, a Javo, a Emanuel y a todos los que conforman esta gran directiva, pues se logró traer, pues, o se va a lograr traer un árbitro profesional, pues internacional. Él tiene gafete FIFA, que es pues el señor Orozco. Ahí lo tenemos en imagen a Roberto García Orozco, que por cierto, Roberto García Orozco, pues se le ha pitado a uno de los grandes jugadores del mundo, me refiero a Lionel Messi, le ha tocado pitar a todos los grandes estrellas del fútbol mexicano. Roberto García, ahí está precisamente con Lionel Messi, la Pulga. Bueno, Roberto García Orozco, pues es joven, él está siendo, pues yo creo que la carta fuerte para el próximo mundial, y caray, bueno, pues el tenerlo en Taxco será un privilegio ver a un árbitro de esa calidad, de Rambo. Claro que sí, déjame decirte que ahorita Roberto García está en una convención en Miami, Florida. Él vuela el viernes que termine su convención a México para estar el domingo a primera hora aquí en Taxco. Está programado tal vez de que llegue el día sábado previo al partido. ¿Por qué? Porque él no conoce Taxco y le tenemos preparado pues una bienvenida. De esto yo creo que te ampliará un poquito más mi compañero Javier. Javier, bueno, pues yo creo que el traer pues un árbitro de corte internacional, yo creo que abre los parámetros de lo que tenemos en el fútbol. Por aquí tendremos a dos árbitros también jóvenes que lo estarán auxiliando en las banderas. Ya posteriormente daremos a conocer el nombre de estos jóvenes, el cual, bueno, pues auxiliarán precisamente a Roberto García. Claro que sí, Chava, para los árbitros jóvenes, así como tú lo mencionas, es bien, bien importante, ¿no? Es una experiencia que para ellos debe de ser única, ¿no? Y que pues deben de aprovecharla y ver hacer su mejor esfuerzo y hacer un buen papel el día domingo. Y reiterar la invitación, Chava, a toda la gente. Quisiera aprovechar para adelante, Javo, para informarle a todos sus televidentes que la entrada es completamente gratuita, no va a haber ningún costo
para que los jales se encuentre lleno el día domingo y pues ahí los esperamos. Veíamos precisamente a nuestros amigos de Facebook, que estamos en vivo y en directo también para nuestros amigos de Facebook, comentarles que esta entrada, o como ustedes lo escucharon ahorita con Javo, completamente gratis. Emanuel, yo creo que pues en tu vida te habías imaginado, bueno, tener a Roberto García Orozco de frente y platicar con él, como lo van a tener el próximo sábado y domingo cuando ustedes lo reciban. Sí, así es, Chava, pues para mí es una gran experiencia, pues no, nunca he tenido contacto con árbitros internacionales. Árbitro jugador internacional, ¿no? Y pues yo siento bonito pues estar aquí, formar parte de la Liga Municipal de Taxco, y a todos los televidentes los invito a que vayan y vean esta gran final. Perfecto. Bueno, Emiliano, el hombre, ahora sí que el presidente de la Liga Municipal, el cual, bueno, pues yo quiero agradecerle porque nos ha honrado siempre con su presencia en las cámaras de Taxco Televisión. Aunado a eso, bueno, pues el apoyo que hemos recibido tanto de Emiliano. Emiliano, bueno, pues ustedes han hecho un trabajo excepcional ahorita. Mantienen la cancha, le dan mantenimiento, pues orden sobre todo en la Liga Municipal. Ahora el traer pues un árbitro de corte internacional, pues sabemos que es un desembolso, cierto, pero yo creo que el fútbol lo vale. Mira, Chava, para nosotros es un orgullo traer un árbitro de ese tipo, ¿sí? Es un reto que nosotros nos pusimos al entrar, que en una final de primera queríamos traer un árbitro profesional, ¿sí? Gracias a Dios están dando las cosas, ¿sí? Gracias a mis compañeros, a todo el esfuerzo que tenemos, el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que es un fruto que se está logrando y no va a ser en balde, Chava. ¿Sí? ¿Para qué? Para que toda la afición taxqueña se, ¿cómo dijera?, lo vaya a ver, ese tipo de personaje, porque no se da. No se da, sí, exactamente. ¿Sí? No se da siempre, ¿me entiendes? Y qué bueno que se está logrando esto, chavos. Perfecto. ¿El partido será en punto de las 3 de la tarde o 4 de la tarde? 4 de la tarde. 4 de la tarde. Bueno, pues ahora sí que tiempo de la ciudad de Taxco. Para los amigos allá en el puerto de Acapulco, que en este momento nos están viendo a través de USA Telecom, a los amigos allá en Cuernavaca, Morelos. Bueno, pues si pueden desplazarse para Taxco, los invitamos. Las puertas de Taxco están abiertas para ustedes. Obviamente, nuestros amigos de la Liga Municipal los reciben aquí, como ustedes se merecen, a toda la gente que quiera venir a ver este tipo de partidos. Obviamente, una final, un árbitro de corte internacional, pues no se ve todos los días. Aunado a eso, por ahí por la mañana tendremos otros encuentros muy importantes. ¿Algo más que quieran agregar, Emanuel, Javo, pues Emiliano, pues Rambo? Pues agradecerte, Chava, como siempre, las atenciones que tienes para la Liga Municipal de Fútbol, y pues nuevamente hacerle la invitación a todo el pueblo taxqueño de que vaya y disfrute ese domingo futbolero. Desde las 10 de la mañana va a haber fiesta futbolera, son semifinales, finales, y pues a las 4 de la tarde el plato fuerte de la final de Primera Fuerza. Chava, si me permites, estaba escuchando un anuncio con respecto a Cris Sinué Molina Aragón, muy conocido de verdad, pues se encuentra desaparecido, muy amigo de tu servidor. Pues si alguien lo ve, o si Cris estás viendo estas imágenes o estas cámaras, comunícate con tu familia, si alguien sabe de él, pues que se comunique, Chava, de verdad que es muy muy difícil estos momentos que está pasando la familia. Bueno, pues sí, cierto. Ojalá que pronto aparezca por ahí Cris, y la verdad que lo deseamos de todo corazón. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la Liga Municipal de Fútbol. Nosotros vamos a continuar con más. Tenemos otra nota informativa, lo cual, bueno, pues el día domingo culminó precisamente lo que fue el pre-nacional allá en el Estado de México, en donde, bueno, pues dentro del básquetbol paralímpico se vistió de gala, porque de Taxco estuvo por ahí Magali Calderón Fuentes, Guadalupe Calderón Fuentes, la cual esta jovencita de pues escasos 16, 17 años está trabajando fuertemente, fue seleccionada por pues el equipo del estado de Baja California, el cual, bueno, pues ellos ganaron su pase a la siguiente fase. Ellos ya ganaron, ellos van a estar en el nacional que se va a disputar en el mes de julio en el Estado de México, y el entrenador Aarón Hernández, bueno, pues también la toma en cuenta. Esta jovencita, les aseguro, va a estar como seleccionada nacional. Ahora está siendo seleccionada por el seleccionador nacional, que tiene bajo su mando a esta escuadra de Baja California. ¿Por qué fue tomada por Baja California? Bueno, pues desconocemos, pero
afortunadamente, esta jovencita que la tuvimos hace unos meses aquí con nosotros, bueno, pues la verdad que nos da mucho gusto que siga tomando, pues ahora sí que ese gran compromiso de mantener ese buen nivel del básquetbol paralímpico. Y caray, aplaudirle a su señora mamá, a Guadalupe Fuentes Toledo, el trabajo, el tesón que ha tenido para con ella, el llevarla a sus terapias a la Ciudad de México. Y vean ustedes aquí algunas imágenes de lo que se vivió en este fin de semana, lo que fue el viernes, sábado y domingo, el cual pues ellos ganaron sus encuentros respectivos. Quiero comentarles que ellos se enfrentaron a diversos equipos, los cuales lograron derrotarlos sin miramientos. Fue un evento prenacional, jugó con Baja California, ellos ganaron 2 y perdieron 2, se ganaron su pase al nacional, donde solo 6 equipos pasaron, y será en el mes de julio en Toluca, cuando ellos estén ahora sí que participando. Felicidades al entrenador. El entrenador es Aarón Dávila, quien es el entrenador nacional o entrenador ahorita de esta escuadra de Baja California, en la cual Magali fue ahora sí que representando a Baja California y no a Guerrero. Y nos comentaba tristemente su señora mamá que Magali, bueno, pues nunca fue llamada por el equipo guerrerense, el cual se dieron cuenta que en Guerrero también tiene una escuadra en esta paralímpica, y desafortunadamente ni siquiera voltearon los ojos para este lado. Así están las cosas. Bueno, pues Magali está representando al estado de Baja California y será jugadora nacional seguramente con el entrenador Aarón Dávila, quien la ha tomado en cuenta para todos los entrenamientos allá en la Ciudad de México. Vámonos con más de la información. Quiero comentarles que se viene precisamente lo que son ya las semifinales de la primera división profesional A, en donde, por cierto, el equipo de Necaxa se estará enfrentando al equipo del Atlante, y los Leones Negros de la UDG, caray, bueno, pues será importante su participación nuevamente en otro encuentro más del fútbol profesional. ¿Quiénes de los 4 equipos estarán ascendiendo al máximo circuito que está dejando precisamente el equipo de los Dorados de Sinaloa? Bueno, pues ya lo daremos a conocer. En otro orden de ideas, bueno, pues algunos resultados que se dieron dentro del fútbol mexicano. El equipo de los Pumas vence al equipo de los Xolos de Tijuana 3-1. El equipo de Cruz Azul pierde ante el equipo de Veracruz 2-1. Con esto, el equipo de Cruz Azul prácticamente está acabando su tumba para no verse calificado. Tendrá que hacer una proeza el vencer al equipo de Toluca, el vencer al equipo Tigres. Será muy, pero muy difícil que el equipo de Cruz Azul pueda levantar, tomando en cuenta que el equipo del Tigres también quiere calificar con 20 unidades, y será muy difícil. Otro de los equipos que mordió el polvo esta semana fue el equipo de las Águilas del América ante el equipo de el Toluca. La verdad que fue un partidazo que nos ofrecieron, y caray, bueno, parte de los encuentros que se vivieron, el equipo del Puebla empató 1-1 también, y caray, bueno, pues mucho hay que hablar del profe Enrique Mesa. El profe Enrique Mesa, bueno, pues está logrando calificar al equipo de los Monarcas Morelia con este resultado que se vio este fin de semana. Bueno, pues el equipo de Monarcas Morelia llegó a 22 puntos, el equipo de Monterrey está calificado, y caray, muchísima información que se tiene dentro del ámbito nacional e internacional. Comentarles que también este miércoles se estará viviendo lo que es la Champions League, en donde, por cierto, el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Manchester City estarán jugando sus respectivos encuentros martes y miércoles respectivamente. Por hoy es todo lo que tenemos esta noche en sección deportiva. Los invitamos para que el día de mañana nos acompañen en otra emisión más. No sin antes mandarle un abrazo fuerte a la familia de nuestro ya desaparecido amigo Francisco Pacheco Beltrán, que en gloria esté. Muchísimas gracias. Buenas noches.